Muy buenas a todos. Bueno, ya estáis viendo lo que estoy haciendo. Aquí tenéis mi láser, que lo que vamos a hacer hoy, os voy a explicar, es cómo he hecho mi logo para estamparlo en las cajas para personalizarlas. ¿Vale? Así que yo soy Mariview, si aún no me conoces, y comenzamos. Creo que si has entrado en este vídeo es porque te interesa, tanto si eres nuevo emprendedor o como si tienes un láser y quieres darle otra utilidad. Aquí te estoy mostrando cómo estoy cortando para hacer el sello de mi empresa. Si aún no me conoces, yo tengo mi propia empresa que he empezado hará un año con ella y ya estoy enviando pedidos y por eso quiero personalizar mis cajas. El problema es que para personalizar las cajas tengo que hacer grandes pedidos y gastar mucho dinero. Y como quiero empezar poquito a poco, he decidido hacerme mi propio sello. Las compro en blancas, vacías completas, y yo le voy poniendo el sello dependiendo si estoy vendiendo en Bellecísima o mi otra empresa también, si estoy vendiendo en Bellecísimo. Con lo cual, para empezar, estoy ahorrándome dinero y poder ir asumiendo otro gasto. Una vez ya lo hemos cortado con el láser, voy a echarle cola a un trozo de madera y lo voy a pegar. Voy a dejar que se seque y una vez que está seco ya voy a proceder a estamparlo en mi caja. Para ello lo que voy a hacer es coger esta tinta. Tenéis que buscar una tinta, pintura, lo que queráis, pero tenéis que tener cuidado. Yo utilizo esta marca porque me funciona muy bien, da igual que se quede un poquito más gruesa porque al final se queda totalmente lisa. El pigmento, que es súper importante, tiene mucho pigmento, con lo cual se queda bastante intenso y es fácil de utilizar. Es de aerógrafo, ¿vale? Os voy a dejar en la cajita de descripción toda la información que necesitéis y si queréis adquirir este logo, también os podéis poner en contacto conmigo. Entonces, vamos a aplicar la pintura poquito a poco. Vamos a intentar no manchar fuera de lo que es la goma EVA. ¿Vale? Porque si no podemos manchar la caja como me pasó a mí. Una vez ya lo hemos cogido y lo hemos aplicado uniformemente, tenemos que ser muy rápidos. Le vamos a dar la vuelta y vamos a aplicarle presión en el cartón. Vamos a aplicarlo por todos lados para que se pegue bien la pintura, que no nos deje huecos. Y levantamos con cuidado, no deslicemos ni nada, levantar hacia arriba. Y así es como se nos queda. Si vemos que hay zonas que no se nos han quedado con mucha pintura, podemos coger un pincel finito y aplicar en la zona y retocar lo que no se nos haya quedado perfecto si somos muy meticulosos. Si nos vale como se ha quedado, perfecto. Así que aquí tenéis otro método con el que podéis aplicar para estampar vuestras cajas. También vale cualquier superficie. Aquí tenéis otra opción buena, bonita y barata para poder personalizar vuestras cajas ahora que estáis empezando o queréis empezar a emprender. Por cierto, no sé si habéis visto que tengo marcado tanto la madera como la caja a lápiz para hacer perfectamente y que el logo se quede completamente recto con respecto a la caja. Eso es un truquito que vais haciendo conforme vais avanzando. Aquí podéis ver una muestra de los logos que tengo en la madera para mis cajas. Y por aquí os dejo una muestra de cómo han quedado mis cajas con mis sellos. Bueno, recuerda que si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campanita y cualquier duda, déjame un comentario abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!